Como cada año por estas fechas, la Huerta del Guadián de la capital palentina se convierte en la galería de arte al aire libre más bella. Hemos estado en la inauguración de esta exposición, no se lo pierdan. Señoras y señores, amigos y amigas, que es en definitiva como nos gusta calificar a todos aquellos que os acercáis hoy en esta jornada a la inauguración de una nueva edición de Expo Aire. Son 30 años, 30 ediciones para ser más exactos, y por tanto yo creo que en muchas de esas ediciones hemos tenido la oportunidad de ver las mismas caras, afortunadamente, de seguir viéndonos, de seguir trabajando en pro y en favor de la cultura. Una labor que ha venido desarrollando el Grupo Cultural Muriel a lo largo de todo este tiempo y que se ha venido plasmando como un escaparate que es sin duda este marco de la Huerta de Guadián, este marco incomparable que solemos decir de la Huerta de Guadián con la ermita románica de San Juan Bautista. Y yo creo que en otras ocasiones decimos que es el prolegómeno cultural a las fiestas de San Antolín. En esta ocasión estamos ya en todo el cogollo, en las hojas blancas de la lechuga, en la parte buena, ¿no? En el meollo de la cuestión. Hemos ya tirado las hojas grandes, estamos ya en el centro, lo más importante, dentro de muy poquito ya está San Antolín ahí. Y en esta edición, pues como siempre, ha querido estar muy presente todas las manifestaciones artísticas, la pintura, la escultura, la fotografía e incluso los grabados. Y han estado muy presentes incluso muchos de los rincones de la geografía española, y por eso también este año desde Muriel se ha querido poner esa pequeña nota de color. Ahí vemos la bandera, el pendón de Castilla, la bandera de Castilla y León, no el pendón exactamente, pero vamos, la bandera castellano-leonesa. Tenemos otras banderas de esas comunidades que hoy nos visitan, de donde son muchos de los artistas que están representados. Artistas que en algunas ocasiones, ya no muchos, pero alguno incluso que ha estado en las 30 ediciones de Expo Aire, otros que son auténticos veteranos, tanto en la pintura como dentro de estas ediciones de Expo Aire y dentro del trabajo que se ha venido desarrollando dentro de Muriel, y otros que son artistas jóvenes, que tienen pues toda la vida artística y cultural por delante, pero que en unos casos son promesas y en otros son ya auténticas realidades. Y todo eso es lo que se plasma en este escaparate, porque si Muriel es conocido en Palencia, en Castilla y León, y cómo no, también en España, yo creo que aquí los palentinos y palentinas les conocemos sobre todo por esto, por la Huerta de Guadián. Cuando hablamos de esa exposición de la Huerta de Guadián, que se hace en la calle, que cómo se llama, seguro que todo el mundo sabe que es la Expo Aire y que lo hace el Grupo Cultural Muriel. Y si decimos que muchos de esos artistas han estado durante los 30 años, durante las 30 ediciones, puesto que un año no se celebró y por tanto hace ya 31 años que comenzaba esto, pues también ha habido alguien que ha estado ahí al frente del timón, al frente del barco, tripulando a todos los artistas, que bueno, sabéis también, vosotros sois artistas, muchos de ellos, y sabéis que, bueno, pues que a veces es difícil hasta unir a los artistas por esos celillos que se tienen en ocasiones, ¿no? Pero bueno, yo creo que Alberto ha conseguido unirlos y estar edición tras edición, porque 30 años, la 30ª edición, no es que se hayan hecho 30 años, es que se ha hecho una, más una, más una, más una, más una, más una, así hasta 30, ¿eh? Que parece que no es nada, como decía el tango, 20 años no es nada, pero hay que irla sumando todas las ediciones de una en una, porque cada año hay que trabajar y mucho para llegar hasta hoy aquí. Y uno de los partícipes, sin duda, de esa exposición y de que hoy sigamos celebrando esta Expo Aire es el presidente Alberto Rodríguez, que sea él quien abra hoy este acto festivo y este acto cultural. Alberto Rodríguez, presidente de la Asociación Cultural Muriel. Madre mía, lo que he adelgazado. Muy buenas tardes, amigas y amigos, sé lo que estáis pensando. ¿Se ha equivocado el presentador? No, es un gran profesional, José Carlos, es alguien de fiar presentando y no se equivoca nunca. Sé lo que estáis pensando, este Juanfran es tan protagónico que presentan a uno y sale él, tampoco. Mirad, soy Alberto Rodríguez, presidente del Grupo Cultural Muriel. ¿Me notáis muy cambiado? Sí, porque esta tarde
He querido hacer arte, metáfora y magia. He querido transformarme en un comunicador de Palencia. Podría haber elegido a muchos porque les hay magníficos. Me acuerdo ahora de mi buen amigo David Frechilla, de Onda Cero. Raúl, de COPE, Carolina, o cualquiera de los periódicos locales y provinciales. Y como me une una amistad de hace tiempo con Juan Francisco Rojo, de la cadena SER, he dicho, pues buen ánimo para meterte en el cuerpo de Juan Francisco y vamos a saludar a la gente y decir lo que siento esta tarde, porque por lo menos tengo el escudo del cuerpo ajeno para expresaros lo que siento realmente. Confieso que me ha costado entrar dentro, pero como es magia, es arte, es expoaire, lo he logrado. Han sido 30 años, como muy bien ha explicado el presentador, de pasión, de entrega. 30 años en los que los artistas de aquí y de fuera han encontrado una plataforma magnífica para expresarnos lo que mejor saben hacer: la pintura, la escultura, las distintas manifestaciones artísticas. Algunos ya no están, y mi primer recuerdo tiene que ser para ellos, los que se han quedado en el camino, los que empezaron conmigo con ilusión, cuando al principio yo tuve el sueño de hacer esta exposición realidad y muchos no lo creían. No ha sido fácil, ha habido de todo: críticas, envidias, momentos complicados, difíciles, una edición que no llegó a fraguar. Pero aquí estamos, 30 años después, con la misma ilusión y demostrando que Expoaire es una muestra que cada vez tiene más prestigio y está más cotizada, y que cada vez son más los artistas prestigiados venidos de fuera, porque parece que a veces valoramos más a los que vienen de fuera que a los que están dentro, que se interesan por participar. Que hemos recibido este año 500 obras y, por lo tanto, por lo que veis, hemos tenido que desechar centenares de ellas. No porque eran malas, sino porque ya no había cabida para más. Y que tenemos ilusión para seguir otros 30 años. Y que os pido que sigáis apostando por esta muestra de arte en la calle, que puede ser un potencial no solo cultural, puede ser también un potencial turístico. Pensaba, hablaba con el propietario de un hotel hace unas horas y me decía: tengo el hotel lleno de la gente que ha venido de fuera. Expoaire puede ser el germen de un proyecto mucho más ambicioso de lo que es ahora. Gracias. Gracias a todos los que habéis estado conmigo en estos 30 años. Gracias a los que me habéis apoyado, a los que me habéis criticado, a los que no habéis creído en este gran proyecto, pero ahora veis que es realidad. Incluso a quienes lo cuestionéis todavía. El arte es, a fin de cuentas, eso: cuestionamiento, discusión, pasión, confrontación en muchas ocasiones. Y dentro de 30 años, cuando sea un viejito gruñón, volveré a salir aquí, no sé con el cuerpo de quién o con el mío, quizá ya sea tan viejito que no me importe aparecer como soy, para deciros de nuevo gracias y que seguiremos adelante, que siga la singladura del arte. Sed felices. Gracias. Buenas tardes. Bueno, pues damos las gracias a Alberto Rodríguez por esta primera intervención. Teníamos previsto luego que Juan Francisco Rojo interviniese, pero como lo ha dicho ya todo Alberto, pues ya no le vamos a dar paso. Vamos a seguir con el acto y vamos a dar el toque también un poco institucional a modo de bienvenida, porque, como decimos, es uno de los actos culturales importantes dentro de la fiesta, porque yo creo que también la fiesta, las fiestas de San Antolín, hay que entenderlas dentro del espíritu cultural. No solo es la diversión, que está muy bien, porque la diversión lo incluye todo, es decir, no solo bailar con las peñas por las calles, que es genial, sino que también hay tiempo, pues, desde para ir a la feria, o para los toros, o para ver la feria del libro, la de artesanía, tantas y tantas cosas que tenemos dentro del programa festivo. Entonces, la cultura ocupa, y creo que debe seguir ocupando, un lugar fundamental dentro del programa de las fiestas. Y por eso que nos dé también la bienvenida a este acto la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Palencia, Carmen Fernández. Bueno, institucional no lo sé, porque ya no sé si soy Juan Francisco Rojo o Carmen Fernández, así que ya veremos.
autoridades, presidente y miembros del colectivo cultural Muriel, artistas, señoras, señores, buenas tardes a todos. Lo que toca hoy es comenzar con un cumpleaños feliz, porque si cumplir 30 años en la vida de una persona es difícil, importante también, cumplirlos como colectivo, y además como colectivo con éxito, pues no es que sea difícil, sino que es prácticamente un milagro. Por lo tanto, quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento y reconocimiento al trabajo bien hecho del Grupo Muriel como organizador de esta edición de ese milagro llamado Expo Aire. Una cita ya obligada para palentinos y no palentinos en las fiestas de San Antolín. Y en torno al arte nos reunimos en este hermoso paraje de la Huerta Guadián, algo que todos los que pasamos por aquí tenemos que decir, pero es que es verdad, Expo Aire no sería lo mismo si no fuera en la Huerta Guadián. Y aquí la pintura y la escultura se unen a la arquitectura y en un tándem magnífico se fusionan el arte contemporáneo con esta maravillosa iglesia que tenemos detrás. Aunque mi agradecimiento como concejala de Cultura es de una forma general para el colectivo Muriel, para todos los artistas que lo componen, quiero de forma muy especial e individual mencionar y reconocer la labor entusiasta y constante de la figura más visible y también más peleona de este colectivo, su presidente Alberto Rodríguez Lechón. Alberto, con quien tengo una relación de amor-odio en la que discutimos, reñimos, pero siempre al final acabamos de acuerdo porque realmente él tiene muy buenas ideas, sabe cómo ponerlas en marcha y yo realmente creo que lo que hace es un trabajo muy especial y sin él las cosas no serían igual. Y aunque ya han pasado ya 30 años desde que se puso en marcha esta idea tan novedosa, sacar el arte a la calle durante unos días continúa siendo tan atractivo para los espectadores como entonces. Y los palentinos seguimos acudiendo a esta cita que nos da la posibilidad y la oportunidad de conocer, de saber, de ver, de mirar y observar de una forma totalmente distinta el producto creativo de nuestros artistas. Porque Expo Aire es diferente porque en Expo Aire no se ve arte, se vive el arte. Y porque Expo Aire da esa oportunidad a gente que habitualmente no iría a un museo, quizás no iría tampoco a una sala de exposiciones, pero que sin embargo aprecia este arte espontáneo, este arte de la calle con un trabajo tremendo por parte de los artistas, pero que lo ve de una manera mucho más cercana. Ese es el gran éxito de Expo Aire. Por lo tanto, no debemos ignorar la labor, esa gran labor que la asociación ha desarrollado a lo largo de todos estos años en favor de la cultura palentina. Y de manera muy especial en todo cuanto guarda relación con las artes plásticas. Si por un lado Muriel ha cumplido una interesante labor como aglutinadora de artistas, el trabajo tan profundo e intenso que ha hecho durante todos estos años a la hora de difundir el arte en sus variadas formas de expresión y en sus múltiples formas de comprensión e interpretación es también tremendamente importante. Ya han pasado 30 años y aquella tímida iniciativa cultural ha echado unas raíces tan fuertes y tan robustas como las de los árboles que tenemos en este entorno, en esta maravillosa huerta. Y en esta aventura, el Ayuntamiento de Palencia siempre ha estado al lado del Grupo Muriel en todas las corporaciones, colaborando y apoyando muchas de sus iniciativas y actividades. La celebración de Expo Aire es una de ellas, quizás la más renombrada y la más conocida y probablemente la que todo el público espera con más ganas. Pero durante todo el año Muriel realiza muchas actividades dedicadas a mayores, a niños, y esto también es algo que tenemos que tener en cuenta, que llega a toda la sociedad palentina. Este Expo Aire 2014 nos ofrece la oportunidad de conocer el trabajo creativo de un importante número de artistas plásticos, y la mayoría de ellos son artistas palentinos. Y lo que es más importante, en Expo Aire se da oportunidad a los jóvenes, a esos jóvenes artistas que en un momento de crisis en el que es difícil sacar adelante los talentos, tienen aquí un maravilloso escaparate porque además se ven apoyados por el resto de los artistas ya consagrados que incluso los de tremendo éxito siguen fieles a esta cita año tras año. Cada año, por lo tanto, lo decían ellos, lo digo yo, es más difícil que el espacio dé para más porque cada vez son más artistas los que quieren exponer aquí. Porque desde luego Expo Aire se ha convertido en el mejor cauce de difundir masivamente la obra. Y de igual modo aumenta también el número de personas que visitan, los visitantes, no solo los expositores. Y este año serán miles los ojos que admirarán las obras que participen aquí. Y miles los pensamientos que el conjunto de esta excelente exposición motivará entre visitantes y observadores y así se logrará el objetivo del artista, que busca siempre la conexión con un anónimo espectador al que comunica sus sentimientos, pero además traslada sus experiencias. Y en esa búsqueda de la meditación ante una obra de arte, ningún lugar tan especial como nuestra Huerta Guadián. Finalizo ya
reiterando mi más cordial, afectuosa felicitación al Grupo Muriel y que dentro de 30 años lo podamos celebrar todos los que estamos aquí. Feliz cumpleaños y gracias, Muriel. Si decíamos antes que uno de los artífices, sin duda, de que esto haya salido adelante es el presidente del colectivo, Alberto Rodríguez, hay algunos artistas que desde el principio apostaron por esto y que yo creo que desde el principio de todo, desde esa primera edición, estuvieron aquí en la Huerta Guadián. Vamos, que casi llevan en la Huerta Guadián en Palencia, bueno, y sin el casi, más años que la propia ermita, y eso que es románica, lo que pasa que, claro, la mayoría lo sabéis, pero esta ermita antes no estaba aquí, estaba en un pueblo de Palencia y la trajeron aquí. Entonces, no es que lleve desde los tiempos del románico aquí, que él es un poco posterior, un poco, tampoco mucho más. Uno de los grandes veteranos y uno de los grandes amigos, Fernando Escobar. Queridos amigos, pintores, escultores, creadores, que gracias a vosotros se repite este milagro anual de la fiesta de arte que es, sin duda, Expo Aire. Mi agradecimiento a todos los asistentes, así como autoridades que nos acompañan en este 13º aniversario de Expo Aire. Vaya por delante que no pienso hablar en absoluto de crisis ni de corrupción, tema tan recurrente en tertulias y mentideros, ya que pienso que aquí no está presente la mal llamada clase política, sino políticos honestos. Como he dicho ya, hace 30 años que esta exposición se les ofrece a ustedes y por esto creo que es merecido que yo hable hoy del sentido del arte mismo y, por supuesto, de los artistas. Comenzaré por el comienzo. Hace 31 años reunidos Alberto Rodríguez y yo, en compañía de otros artistas que teníamos nuestra sede en un ático de la Plaza Mayor de Palencia y a la luz de una mansarda del tejado, pensamos que se podría aprovechar un espacio palentino como lugar de encuentro de pintores, escultores profesionales y también aficionados, y ofrecer en un parque palentino lo que en aquel momento hacíamos los artistas. El primer año no se realizó, ya que en un desafortunado accidente de helicóptero causó la muerte de Rosa de Lima Manzano, gobernadora de Palencia, el diputado señor Acítores y del muy entrañable amigo Santiago Amón. Pero dicho y contado lo sucedido, volveré al tema que me ocupa, que no es otro que el arte y los creadores. Artes son, por ejemplo, la música, la danza o la poesía, pero se distinguen de las artes plásticas por la inmediatez. Las primeras llegan al público cuando se ejecutan, a diferencia de la pintura o la escultura, que se contemplan incluso años después de ser realizadas, y por ello impiden que en muchos casos saber el estado de ánimo que el artista o creador que las realizó tenía en aquellos momentos. Todos sabemos que la mayoría de nuestros sentidos de emoción por un espectáculo que nos conmueve, un bello paisaje, por ejemplo, una hermosa puesta de sol, los claros de una luna llena de cercana a la tierra como fue la luna de agosto, los bosques frondosos o el mar rompiendo sobre un acantilado, también nos emocionan los puntos críticos de la vida afectiva, la evocación de la muerte de un ser querido o los males de un amor fracasado. Siempre encontramos mezclados con el arte la emoción, la ternura, la tristeza, el furor, el temor del fracaso y sobre todo la esperanza. Sí, la esperanza. A esto quería referirme al hablar de los creadores aficionados que inician esta difícil profesión. Si una sala de conciertos resuena y domina la sinfonía y cae una silla, tose una persona, se cierra violentamente una puerta, de inmediato tenemos la impresión de una ruptura, como si se hubiera roto esa especie de hechizo producido por la bella melodía. Algo parecido ocurre en una sala de exposiciones. Entra alguien, se pone en el centro de la sala y hace un giro sobre mí mismo abarcando la exposición. No ve detenidamente ningún cuadro. Y al salir aplica al artista: muy buena, muy buena, muy bonita, con ese desprecio que produce la indiferencia. La pintura, como la vida, es una sucesión inacabable de sensaciones y sucesos. La soledad no deseada de la vida es como la sensación que inunda al pintor al colocar su blanco lienzo sobre el soporte del caballete.
solamente comparable a la necesidad de los desamparados de ser objeto del afecto de alguien. Hay muchos pintores, infinidad de artistas y creadores que ni siquiera obtienen alguna vez ese mínimo reconocimiento, esa modestísima resonancia de ver que sus obras son exhibidas en una galería de arte. A ellos dirijo de verdad mi escrito. Seres que pintan sin poder enseñar jamás lo que hacen. A veces son solitarios que ante un lienzo confiesan su llanto y su pequeña desesperanza. Al principio pintan por pura exigencia de expresarse, o porque los seres humanos tendemos a decir cómo somos, aunque sea solo para nosotros. Más adelante, a medida que se avanza en la pintura, les asalta el deseo de que alguien les conozca leyendo en sus cuadros, pero en muchas ocasiones el destino es descuidado y no nos conceden lo imprescindible para recorrer el camino que antes nos había ofrecido. Estos pintores a veces piden un consejo que les oriente. Quieren saber si vale la pena seguir pintando. Yo sé que van a seguir solos con su duro trabajo, que sus cuadros serán como esas misteriosas botellas tiradas al mar con un mensaje que jamás será leído por nadie. Pero ¿quién es nadie para opinar sin estar implicado? ¿Quién es nadie para desalentar o estimular? Lo único seguro es que si para ellos o para ellas pintar es una necesidad, deben satisfacerla prescindiendo del eco que provocan. La falta de apoyo les convierte en pequeños héroes cotidianos que pintan a escondidas lo que les gustaría que los demás admirasen. Por eso admiro a los que llamamos aficionados, porque después de poner los cinco sentidos y el alma entera en su obra, saben de antemano que han perdido la más íntima razón, que no es otra que la de ser atendida y contemplada. Yo os digo, queridos aficionados, que además de saber ante todo que en la vida vale mucho más el camino que la posada, si esto no fuese así, nadie seríamos capaces de soportar tal soledad. Aquí tenéis, amigos, una mano apretada a la vuestra, porque como yo, sois solitarios que vais hacia la mayor y más cálida y honda compañía, que no es otra que el arte. En fin, estamos celebrando, ya han llegado ya las fiestas. Espoire ha hecho ya su historia de los que fuimos protagonistas. Quizá mañana se produce en la memoria de nuestros hijos o nietos, pero siempre nos quedará seguro el orgullo de haber participado en estas fiestas tan nuestras y tan palentinas. Muchas gracias por haberme soportado y felices fiestas. Fernando, espera, que ya te hace entrega Alberto de un obsequio por tu intervención. O Juan Francisco Rojo, tampoco sé ya ahora. Fernando Escobar, que como decimos, junto a Teo Calvo, los dos artistas más veteranos de esta Expoaire y del grupo, que en definitiva fueron los que hicieron posible también junto a Alberto que esto se pusiera en pie. Y de un lado nos vamos al otro, de una de las personas que ha estado vinculada a Muriel y a Expoaire desde el principio, a uno de los que más o menos podemos decir casi casi recién llegado. También, aunque había hecho ya algún pinito, pero casi casi es recién llegado a esto, no del arte, pero sí de la pintura. Y en este caso estamos hablando de un palentino, no nacido en Palencia, pero bueno, oye, esto es como todo, ¿no? Uno no nace donde quiere, sino donde le nacen. Y él nació en Medina de Rioseco, aunque muy prontito se afincó en Palencia, luego marchó para Madrid, pero él se siente muy, pero que muy palentino. Él es más conocido por otras facetas, como es la del mundo del cine, tanto por toda la familia, que está vinculada, ya lo sabéis aquí, a los cines de toda la vida, y luego también por su labor creativa dentro del séptimo arte. Ahora, también como pintor. Es una de las últimas incorporaciones al Grupo Muriel, a la Expoaire, y por eso también nos vamos de un lado a otro, de los más veteranos a los más jóvenes. Ramón Margareto. Bueno, joven, joven. Buenas tardes, Palencia. 30 años de Expoaire, 30 años de pintura, de escultura, de fotografía, de cerámica e instalaciones varias. 30 años de óleos, acrílicos, madera, hierro, cristal y materiales diversos. 30 años de inspiración y creatividad artística. 30 años de colores primarios, secundarios y hasta terciarios. 30 años interpretando las luces y las sombras. 30 años de apoyo institucional. 30 años de público fiel. 30 años de artistas de aquí, de allá y de acullá. Pero sobre todo,
30 años de solidaridad, de tolerancia y de amor al arte incondicional. Felicidades, Muriel. Felicidades, Alberto. Felicidades, Fernando. Felicidades, Palencia. 30 años son muchos años, así que una vez más, viva el arte y la cultura. Y en estos 30 años muchas han sido las instituciones, los colectivos, aparte de las personas a título individual, que han colaborado de una u otra forma con Muriel. Y también en este día se quiere tener ese reconocimiento a esa labor que se hace desde las instituciones, por parte de algunos ayuntamientos, en la figura, lógicamente, de su alcalde o de su alcaldesa, porque es en definitiva el representante, por lo menos en estos momentos, de ese pueblo, de ese municipio que colabora, que participa, que genera un taller, que monta una exposición, que hace una actividad cultural y que en definitiva eso también es loable y es digno de apreciar por parte de Muriel, y por eso ha querido también en esta jornada tener un recordatorio para algunos de esos alcaldes, algunos de esos municipios, algunos de esos ayuntamientos que han venido colaborando en los últimos años. Como todos los vecinos no se podían trasladar aquí, pues de algunos pueblos son más pequeños, otros son más grandes, pero bueno, habíamos llenado la Huerta de Guadián y claro, dar un premio o una pequeña distinción a cada uno salía un poco caro y nos había dicho el alcalde que para todos no había, pues entonces vamos a hacerlo de esta distinción a la figura del alcalde o de la alcaldesa. ¿Qué es tan importante y que tanto se está hablando en estos momentos? Pues claro que sí, tan importante la labor que desarrollan los alcaldes y alcaldesas de nuestros municipios. Esos que ya sabéis que casi nunca cobran nada y es verdad, y que son legales y que son buena gente. A esos alcaldes son a los que vamos a distinguir hoy, que los hay y muchos. Empezamos hablando, por ejemplo, del alcalde de Brañosera, un municipio que se ha distinguido por colaborar abiertamente con este colectivo. Su alcalde, Jesús María Mediavilla, recibe la distinción del presidente de la Diputación, José María Hernández. La distinción creada por Teo Calvo, como decíamos, uno de los veteranos también de esta edición, vamos, no de esta edición, de esta y de todas las ediciones de Expo Aire. Seguimos con los alcaldes. Otro municipio que ha venido colaborando, no lo he visto yo, por cierto, no sé si estaba, no sé, está Lalo, Gonzalo, el alcalde de Velilla, no, pero bueno, está la teniente alcalde, ¿será? O sí, concejala, bueno, concejala de Cultura, ¿no? Pues la concejala de Cultura recibe también una distinción y que sea la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Palencia quien lo entregue. Bueno, Isabel, que es la concejala, como decimos, y que recibe la distinción en nombre del Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión. De Barruelo no sé si hay alguien también o no. No, porque a Alejandro no le veía alcalde. Pues nada, ala, ya tenemos un regalito para luego. Bueno, vamos, pues... Por aquí. A ver, voy a mirar a ver si hay más alcaldes o no, que no veo yo de los que tengo por aquí. No, bueno, alcalde sí, a lo mejor hay alguno más, pero vamos. A ver, tenía yo al de Fromista, que no le veo, o sea, no está, o sea, que no está el de... Pues va, pues voy a pasar a otros. Pues venga, vamos al capítulo de peloteo, que es cuando Muriel entrega distinciones a los que suelen patrocinar de forma abierta pues todas esas exposiciones, a las instituciones más grandes, que algunos ayuntamientos son los que distingue, pero son de municipio, pero le gusta hacer más peloteo con el tema de capital, la junta, la DIPU, en fin, quien maneja más pelas, ¿no? Pues eso es lo que vamos a hacer ahora. Así que la primera distinción, y de verdad, gracias por la colaboración que se realiza, va a ir para la Junta de Castilla y León y para el delegado territorial en Palencia, Luis Domingo González. Hace entrega el propio presidente, Alberto Rodríguez. Bueno, para que no discutan, la Delegación Territorial de Palencia tiene una distinción y la consejera,
por la labor que la Consejería de Familia desarrolla, tiene otra. Así que ahora podéis haceros la foto como buenos amigos, pero luego cada uno tiene la suya, ¿eh? Que se sepa. ¡Hala! Ya está. Os vi ahí dubitativos, hombre, ya, os ayudo. Lo que pasa es que la dejo al final, porque es la importante hoy, es la consejera, ¿no? Luis Domingo es el delegado, que está bien, pero es más consejera. Vale. Bueno, seguimos. A la Diputación Provincial de Palencia, otra de las distinciones, recibe el presidente de la Diputación, José María Hernández, y entrega también a Alberto Rodríguez. Ahora dice que salga un diputado, pues vamos. ¿A mí me cambiáis los guiones o me lo preparáis bien, eh? A ver, sale Urbano, a los vanos. Pues el diputado también. Y alcalde de Cervera, que en ocasiones también ha tenido distinción. Hoy como delegado, como representante de Diputación Provincial de Palencia. Y dejamos también una de las distinciones para el Ayuntamiento de Palencia. Vamos a ver, tengo a Alfonso Polanco. Sí, pues venga, que sea Alfonso Polanco el que lo recibe y Alberto Rodríguez el que entrega. Es un escultor. Eso es de Lorenzo Duque, ya no es de Teo Calvo, de Lorenzo Duque, otro de los que llevan ya bastantes años con nosotros. Vamos con otras de las distinciones, por ejemplo, eso, hemos hablado de instituciones, de personas, pero también hay empresas que colaboran, que es importante que estén esas instituciones tan vinculadas a Palencia, que estén colaborando de una forma activa con la cultura y en este caso con la Expoerie y con el colectivo cultural Muriel. Por eso también hoy se quiere hacer entrega de una de las distinciones a José Miguel Gil Gutiérrez como delegado de Urbaser y que sea la consejera de Familia Milagros Marcos quien entregue la distinción. Y como tenemos a la que el pasado año, en 2013, fue Premio de la Juventud de la Junta de Castilla y León dentro de Artes Plásticas, Miriam Barahona, y tenemos, curiosamente, también al director general de Juventud, César Burón, pues que sea César Burón quien entregue una de esas distinciones a Miriam Barahona. Bueno, y como decía antes, lo había dejado para el final, también la Consejería de Familia, a través de diferentes facetas, en diferentes puntos, como la realización de talleres, como todo tipo de actividades que se han desarrollado, pues sobre todo en la provincia de Palencia, pero también fuera de ella, pues ha venido colaborando con Muriel y por eso, desde este colectivo, se quiere reconocer la labor realizada desde esta consejería. Y hoy, precisamente, está la consejera. No hoy, muchas veces porque es palentina. José Antonio Muñoz Bernardo ha realizado un cuadro y va a ser él mismo quien haga entrega a Milagros Marcos de esta distinción. Muchísimas gracias. Compartir micrófono esta tarde ya es un honor con todos los que me han precedido, pero recibir este cuadro es algo, vamos, inaudito. Muchísimas gracias. No sé si lo merezco, de verdad. La institución posiblemente sí, el Grupo Muriel sin ninguna duda. Quiero agradecer al Grupo Muriel estos 30 años que lleva trabajando por las personas que realmente dedican mucho tiempo y mucho esfuerzo a plasmar su arte y su saber hacer
en lienzos, en el material, en esculturas, en las artes gráficas, en vídeos, en películas, en cines, en nuestros libros con esos grabados, y que no siempre tienen reconocida esa labor. Quiero hacer un reconocimiento especial al Grupo Muriel por ese impulso y ese apoyo a todos los artistas en la comunidad y fuera de la comunidad, por hacer de Palencia un referente en el ámbito de las artes, un referente y un punto de encuentro entre un espacio como la Huerta de Guadián, un espacio natural, sin lugar a dudas, incomparable de nuestra ciudad, con el arte y con los jóvenes artistas especialmente. En este año tenemos una colaboración especial, no porque sean los 30 años, sino porque hemos planteado, y desde luego el Grupo Muriel siempre está dispuesto a aceptar nuevos retos, hemos planteado unir esfuerzos, sumar los programas de arte joven que tiene la Junta de Castilla y León a través del Instituto de la Juventud, que dirige magníficamente César Burón, con la línea de arte que tiene el Grupo Muriel, con ese impulso y esa representación y esa puesta en escena de las obras de los jóvenes artistas. Personas que han reconocido y han tenido premios en estos programas hoy están exponiendo en la Huerta de Guadián, lo han hecho en otros momentos. 30 años de labor, 30 años de éxito, 30 años de esfuerzo, que yo quiero aprovechar para coger un impulso nuevo. Se lo acabo de comentar a Alberto y estoy segura de que lo vamos a hacer. Un impulso nuevo para que no solo en Ferias de San Antolino, aunque es el escenario idílico, no solo en la Huerta Guadián, aunque es el mejor de los escenarios y seguramente incomparable, sino durante todo el año puedan aprovechar los espacios con los que cuenta el Instituto de la Juventud, la Junta de Castilla y León, para mantener muestras de arte de los jóvenes artistas, no solo de Palencia, sino de toda la comunidad autónoma. Nadie mejor, Alberto, que el Grupo Muriel, para colaborar con la Junta de Castilla y León y mantener durante todo el año vivo y mostrándonos hacia los demás, mostrando lo mucho que saben hacer nuestros jóvenes, la capacidad que tienen, e intentando atraer a personas de otras comunidades autónomas para que conozcan las obras de los jóvenes artistas de Castilla y León. Un nuevo reto que estoy segura de que seremos capaces de abordar juntos, que Alberto va a coger el testigo y que César lo va a impulsar, y de ese modo no nos quedamos en estos 30 años, estamos encantados de celebrarlos, pero queremos 30 años más, 30 años mejores, y seguir celebrando Expo Aire, además de cada fin de semana disfrutar, cuando tengamos tiempo, de las obras de nuestros jóvenes artistas. Que sigáis disfrutando de las fiestas de San Antolín y que podamos seguir juntos al menos el año que viene. Muchísimas gracias. El caso es que me ponga donde me ponga, el Salvador Dalí este me está mirando por todos los sitios, ¿eh? Es que me tiene atravesado. Esto es cosa de Cajigal, ¿eh? Que esa obra es suya. Me mira por todos los lados, siempre tiene Cajigal algún punto de estos de así de locura. Encima, mira, encima tengo el programa de mano y también está, y te digo yo que me sigue a todos los sitios. Bueno, vamos a seguir y vamos a hacerlo con, aquí lo pone, pone que la 30ª edición de Expo Aire, el 30 aniversario, 2014, lugar Huerta de Guadián, del 30 de agosto al 3 de septiembre, y arriba pone, dedicado al pintor y escultor Roberto Labrador Pizarro. Bueno, pues este señor, pintor y escultor, es nacido aquí en Palencia, en Quintana Luengos, en concreto, un pueblecito allí perdido de la montaña palentina, pero que bueno, claro, tú dices, ¿cuál? Pueblo minero, uno de los que eran mineros, porque ahora ya no hay ninguno en Palencia, o sea que bueno. Pero bueno, era minero, sí, como Barruelo, como tantos otros, que ya no, allí están las minas, pero están cerradas. Pero en definitiva, bueno, pues tú hablas de Quintana Luengos y claro, pues hablas de Pizarro, pero tampoco son muchos más, ¿eh? Pizarro y cuatro más, ¿eh? O sea que no quedan ya muchos en el pueblo, aunque los que nacieron fueron alguno más. Bueno, él es un gran pintor, él está afincado ahora en Madrid, en concreto en el Escorial, y yo creo que es tremendamente merecido que esta edición, una edición importante como es la 30, cuente con esta dedicatoria.
Él ha trabajado tanto en España como fuera de España. Ha expuesto también aquí, en Palencia muchas veces, en Castilla y León, en toda España y también, repito, fuera de España. Es un grandísimo pintor y por él me he puesto hoy la corbata y el traje porque sabía que él iba a venir también de punta en blanco, ¿eh? Con traje y corbata. Roberto Labrador Pizarro. Me he dejado la corbata en casa y el traje también. Bueno, aquí tengo unas palabritas, vamos a ver si... Yo, como os digo, buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de Expo Aire. Parece que fue ayer cuando se inició este gran proyecto y ya han pasado 30 años. Cientos de artistas hemos tenido el honor de estar incluidos en esta exposición. Artistas de toda España, con distintas disciplinas y estilos, pero siempre con una vocación que nos une, el arte. Algunas veces nos preguntamos por qué hacemos lo que hacemos o por qué tenemos unas u otras aficiones. Quizás la vocación es una semilla que todos tenemos dentro y solo hace falta un empujón, una circunstancia o un toque mágico para que fluya. Con la vocación del artista, del pintor, del escultor, del fotógrafo, pasa algo parecido. Es como un hechizo. Nacemos con un sexto sentido, un instinto exacerbado de imitar lo que vemos. La luz, el color, nos excita nuestros sentidos y vibramos. Queremos aprender con nuestros trazos todo lo que nuestros ojos ven pasar. Y como niños ilusionados con sus primeros balbuceos, mostramos nuestras gracias esperando la aprobación y los elogios de los demás. Esas palabras de ánimo eran un acicate para el artista en ciernes. Nos decían, mira, mira qué cosas hace mi niño, va a ser un artista. Y de tanto repetirnoslo, al final nos lo llegamos a creer. Qué ilusión ser tan admirados y vitoreados por cada monigote más o menos logrado. Y henchidos de poder, nos erigimos en pequeños dioses atreviéndonos a crear. Crear en mayúsculas. Y de verdad que algunas veces lo hemos logrado. En mi caso, mis recuerdos se remontan a cuando tenía 4 añitos, con aquel cabas de madera lleno de lapiceros alpino, yendo a hacer que hacía a la escuela. No tenía aún edad de escolarización, pero doña Margarita, la maestra, me admitía y me dejaba ocupar un pupitre para dibujar mientras el resto de los niños se aplicaban con la enciclopedia Álvarez. Podría haber olvidado esta parte de mi vida si no fuese por aquel instante en que se abrió el cabas y todos mis lapiceros se desparramaron por el suelo, claro, acompañado de las risas de todos los niños de la escuela. Ese momento fue como mi bautizo en el arte. Me sentí como después, pasados los años, me sentiría criticado y enjuiciado. Nunca se me olvidó esta escena digna de una película de Buñuel. A partir de entonces estuve siempre más cerca de mis lapiceros que de los juegos propios de niños. Me sabía expresar mejor con imágenes que con palabras. Mi madrina se jactaba que su Tito, como me llamaba, sabía escribir a los 3 años, cuando lo cierto era que tan solo dibujaba aquellas letras góticas de la cabecera del diario palentino de la época, sin saber qué significado tenían. Eran unos símbolos que me atraían, eran muy bonitos, floreados, y yo iba y los pintaba. Años más tarde, seguía con mi inquietud por la pintura. Me pasaba las horas muertas viendo cómo pintaba en su estudio Damián Simal, gran dibujante y pintor de mi pueblo, somos más, que hoy se encuentra aquí entre nosotros también, exponiéndolo. Prefería el olor del aceite de linaza y la esencia de trementina a los tirachinas o a los balones. Qué grandes momentos los de los artistas. Claro que también ha habido momentos agridulces, incluso amargos, pero eso es otro cantar. Ahora toca celebrar este aniversario, 30 años de arte, 30 años de mostrar nuestros más o menos logrados monigotes, 30 años de palabras de ánimo, de críticas,
y de miradas expectantes. Quiero agradecer a todos los que han participado en este gran proyecto, a los organizadores de este evento y a sus patrocinadores, pues además de aparejar de arte y cultura esta ciudad durante tantos años, Expoaire ha servido de estímulo a muchos artistas, entre los que me cuento. Tengo que decir que todas y cada una de las obras que he presentado en Expoaire ha sido realizada ex profeso para este evento. Expoaire ha sido un motor que nos ha movido durante estos 30 años. Además, para los que somos palentinos y no tenemos la suerte de vivir aquí, aún es mucho más emocionante mostrar nuestra obra en nuestra tierruca. Mi agradecimiento, como he dicho, a los fundadores, organizadores, patrocinadores de Expoaire. Sigamos con este empeño e ilusión, que esto me huele bien. Me huele a linaza y a trementina. Gracias. Muchas gracias. Bueno, a Roberto Labrador Pizarro, que se le va a hacer distinción de algo que ha estado siempre muy presente en su obra y que desde el principio pues fue una de las características que yo creo que nos impactó cuando le conocimos, que es la música. Esta nota musical de Felipe Rodríguez Pipe, que sea el alcalde de la ciudad, Alfonso Polanco, quien haga entrega de la distinción. Y ya aprovechamos para que nuestro alcalde, que no se siente ya, que sea Alfonso Polanco quien ponga el punto y final a esta edición, a este acto de presentación de la Expoaire de hoy. Bueno, pues vamos a aprovechar que Alberto ya ha vuelto a su ser, que está ya en su cuerpo, para decirle que mire lo que ha conseguido en la sociedad él y el Grupo Muriel con la sociedad palentina. Aquí hay un montón de alcaldes, un montón de responsables de instituciones, un montón de artistas, un montón de amantes del arte, de la cultura y de las cosas bellas, y un montón de palentinos. Y eso es lo que ha conseguido el Grupo Muriel aglutinar en este entorno durante estos 30 años a un montón de gente. Yo solo quería decir tres cosas. Lo que pasa es que, como sabía que no había pregonero, me habían preparado 250 ideas, entonces lo hemos resumido en tres, que es que 30 años hace que Palencia se sienta agradecida, orgullosa y privilegiada. He de confesaros que en el día de hoy me siento privilegiado, no solo porque las fiestas de San Antolín están saliendo estupendamente, no solo porque esta mañana hemos tenido un acto estupendo de reconocimiento y de palentinismo con el Día del Palentino Ausente, sino por todo lo que está sucediendo en nuestra ciudad. Y sí, me siento todo un privilegiado y considero que todos los que estamos aquí también lo somos. Poder formar parte del acto de inauguración de la 30ª edición, de la que muy posiblemente sea la manifestación más original y cercana que existe del arte, no ya en Castilla y León, sino en toda nuestra piel de toro, es decir, dentro de nuestra querida España, es algo que quizá en estos momentos no acertemos a valorar en su justa medida, pero sí que tiene una especial relevancia. ¿Qué palentino no conoce Expoaire? Esta muestra de arte al aire libre que ha conseguido traer hasta nuestro querido Parque de la Huerta de Guadiam pinturas, esculturas, fotografías e incluso instalaciones desde los más recónditos lugares del planeta, ha conseguido que Expoaire haya logrado hacer buena aquella máxima que Cicerón es la siguiente: el arte es el resultado de la observación de la naturaleza y la meditación. Esa mezcla perfecta entre el arte y la naturaleza que ha reunido, reúne y estoy convencido que seguirá reuniendo a miles y miles de personas cada año para admirar estas obras en el entorno de estas fechas más esperadas para todos los vecinos de la capital, como son los sanantolines. En definitiva, este reclamo para amantes y críticos del arte, curiosos, familias y amigos,
califica a este evento ya treintañero como el referente cultural de primer orden. Además de privilegiado, he de reconocer, como dije antes, que me siento orgulloso. Orgulloso de ver cómo nació lo que nació como una idea en el seno de un grupo de personas preocupadas por democratizar el arte, y hacer visible, además de popular, el buen hacer de pintores y escultores de la tierra, no solo ha conseguido su objetivo, sino que lo ha superado con creces. De comprobar cómo cada año ha ido creciendo un poco más, aumentando el número de obras y artistas y la repercusión en todos los niveles, en el público, en los visitantes y en la repercusión en la propia ciudad. Me siento orgulloso de contrastar que la relación de los palentinos con el arte, aquello que Emilio Castelar definió como lo ideal, sentido con profundidad y expresado con belleza, se fue convirtiendo en tan estrecha que hoy, 30 de agosto de 2014, sería imposible entender la vida cultural local sin esta muestra. Por lo tanto, me siento agradecido. También quiero compartir este sentimiento de gratitud con todos vosotros. Y es un sentimiento de gratitud por el trabajo denodado y desinteresado de todos los que formáis parte de esta gran familia de Muriel. Por todas las iniciativas que han partido de su interés por sacar el arte de los estudios y las galerías a la calle. Por hacer, y ya lo han dicho, que pequeños y mayores logren admirar y comprender esa forma de expresión que sirve para verse el alma, según señaló Bernard Shaw. Y todo ello por lograr que Palencia y los palentinos hayan aprendido a valorarlo y respetarlo, algo hoy muy importante, y que de esa forma hayamos aprendido a valorarnos y respetarnos a nosotros mismos. Para finalizar, los peloteos, que tanto te gustan. Sin quitar un ápice de protagonismo a todos y cada uno de los que han formado parte Muriel durante todos estos años desde que echar a andar, me vais a permitir la licencia de hablar de nuestro querido Alberto. La verdad es que el amigo Alberto es una persona inasequible al desaliento, capaz de llamar a todas las puertas que sean necesarias para llevar a cabo cualquier iniciativa relacionada con el ámbito cultural y no parar hasta conseguir que se abran. Alguien que nos ha ayudado y nos sigue ayudando a todos a conocer y poner en valor lo mucho y bueno que tenemos en nuestra tierra. En definitiva, ese polo de atracción necesario para unir esfuerzos en búsqueda de un objetivo común. Y esa conciencia que no deja recordar lo importante que es que tengamos en consideración el ámbito artístico, porque el respeto por este no es más que la imagen que refleja de forma perfecta el nivel de civilización que tiene una sociedad. Alberto, muchas gracias por tu trabajo. Acércate aquí. Y no te vamos a dar nada, ¿eh? Pero un fuerte aplauso para Alberto, que es uno de los magníficos artistas. Te lo doy yo. Muchas gracias a todos y disfrutad de este Expoaire 2014, que es una maravilla. ¡Viva Palencia y viva San Antolín! Pues nada más, hablaba con Alberto y también recordábamos nosotros algunos años atrás y hablábamos de que aquí en esta huerta de Guadián, en un día, pues un día o dos antes, un día o dos después, empezábamos hace 26 años, en concreto yo, a presentar estas ediciones de la Expoaire. 25 años, 26 ediciones, salvo una o dos, creo que obligado por cuestiones laborales, no pude estar aquí. Espero estar otros 25 o 26 años y espero veros dentro de 25 o 26 años a todos vosotros. Muchas gracias y hasta el próximo año. Disfrutad de la exposición y escuchamos el himno a Palencia, como siempre. Muchas gracias, viva Palencia y viva San Antolín. Thank you.
Uno de los grandes protagonistas que no podría faltar en esta cita con esta galería al aire libre con Expo Aire es el gran pintor de nuestra tierra, Antonio de la Peña. Bueno, darle la bienvenida a Palencia es redundante porque es su casa, ¿no? Casi casi, además, las huertas del Guadián, Expo Aire, es usted uno de los fijos. Bueno, la verdad es que llevo, a Dios gracias, 30 años llevando esta misión y agradecido a nuestro amigo Alberto, ¿verdad?, el que me haya invitado como todos los años en esta fiesta artística de la Huerta Guadián, en la cual vengo desde Mallorca, muy orgulloso, aunque hubiese más distancia no me importaría, porque me encanta estar con todos mis hermanos de sangre pictórica, porque esto no es una exposición de un pintor, ni dos, ni tres, son a lo mejor 50 pintores, ¿no? Y es un, para nosotros, un trocito de cielo el vernos aquí todos juntos, saludándonos, porque si no es por estas cosas, la verdad sería difícil encontrarnos y vernos, ¿entiendes? Así que en estas masas arbóreas, el ver esta pintura de Fernando Escobar de Chotorena y de otros muchos pintores, ¿verdad? Pues hombre, para mí me hace mucha ilusión. Así que todos los años, si Dios quiere, mientras siga Expo Aire, aquí estaré presente. Antonio, este es un gran escaparate porque pasan miles de personas y no solo palentinos, sino visitantes de fuera, ¿no? Pues sí, hombre, la verdad que ya lo creo que pasa a mucha gente. Por eso mismo, como te decía, estoy muy contento de venir, porque lo mismo vienen de toda la provincia de Palencia, como de Valladolid, como de Burgos, exposiciones donde he hecho esos sitios, y al anunciarme en esta exposición, gente seguidora de Antonio de la Peña, pues, oye, son aficionados y quieren ver mi pintura, como nosotros queremos ver a Treti Bilbao, o a un ciclista, o a un cómico, o al otro. Les doy gracias a Dios porque todos tenemos, digamos, ¿verdad?, aparte de tener nuestra personalidad, pues tenemos a nuestros amigos que nos siguen. Y eso para mí es lo más importante en esta vida de un pintor, tener esa gran personalidad de que tengas una clientela que te siga. Antonio, 5 magníficas obras que han salido de su pincel son las que han aterrizado aquí con usted en Expo Aire, en las que, bueno, pues ha querido traer un poco paisajes, un poquito de todo, ¿no? Contrastes tanto, como decía usted, desde Mallorca hasta su querida tierra de Campos. Hombre, la verdad que efectivamente siempre llevo presentar Castilla, para mí es Becerril de Campos, donde digamos que hay un dicho que lo que se aprende con babas no se olvida con canas. Yo Becerril de Campos le llevo en mi corazón desde que tenía 5 o 6 años, no es que sea de Becerril, porque yo soy nacido en la calle Panaderas, ¿no? Pero allí es donde vi la trilla, las adobes, las ovejas, los pastores, los burros, y entonces pues me hace mucha ilusión, ¿verdad?, pintar esas cosas. Luego me encuentro, ¿verdad?, en un momento que al estar 6 meses en Mallorca, en Santa Ponsa, pues allí hay mucho turista, mucha sombrilla, muchas calas y tal, entonces aquello, pues sinceramente, pues lo siento y lo pinto también. ¿Y cómo no voy a pintar el País Vasco, la ría? Esa ría, ¿verdad?, desde que llevo ya 40 años, 50 o 60 años pintando la ría, donde hace muchos años me llaman el pintor de la ría, ¿verdad? Entonces, pues es siempre lo que llevo en mis exposiciones, ¿no? La ría de Bilbao, mi Mallorca y mi querida Palencia, ¿no? De eso no quita para que estas 3 cosas que te estoy mencionando, ahora me han invitado a exponer en Panamá, que para mí es una cosa bonita y muy dentro de mi carrera importante, y donde espero, ¿verdad?, que a la vuelta de un par de años que venga por aquí, pues que venga con una exposición a nivel nacional y mucho más, si es posible, europea o sudamericana. ¿Podría hablar, Antonio, de que está en el momento más pleno de su carrera? Hombre, es curioso, ¿verdad?, porque después de 65 años, hice pronto, o casi acercándome un poco a los 70. Casi nada, no los aparenta, Antonio, si me ya, lo permite. Pero ya ahí están los 70. Bueno, yo tengo, no tengo 65, 70, tengo 76. Me está engañando. No, rezo a Dios todos los días para ver si cumplo 80, 90, como mi pobre madre, que para descanse, ¿no? Pero en fin, dice que hay un dicho, ¿verdad?, que el burro chiquitín siempre es jovencín. Y yo, la verdad, en este aspecto me encuentro jovencín, con ganas de vivir, de pedir a Dios todos los días que me dé salud para poder pintar. Y mi pintura, sinceramente, hoy día se enmarca, ¿verdad?, en los cuadros de tamaño gigantes, de 3 metros por 2, que es lo que pienso, si Dios quiere, llevar a Panamá, ¿no?
Yo creo, verdad, de que hay un dicho, el cuadro este, por ejemplo, grande, no sé, dice, yo soy hombre pequeño, de acuerdo, pero grande en pincelada y grande en tamaño. Siempre, verdad, he intentado, verdad, ir por ese camino. Y estoy contento porque, oye, parece que dice la gente, ¿cómo pintas estos cuadros? Yendo un poco a la venta, ¿verdad? Pues también se venden los cuadros grandes, ¿no? Pero precisamente voy a echar una cuña publicitaria a Pipa Facundo, ¿verdad? Don Vicente me compró en esta última exposición que hice ahí en la galería de la Diputación. Me compró unas cosas grandes que parece que nunca tienen salida, pero salen. Y como Don Vicente, pues en Valladolid o en Madrid o en Bilbao se vende. Por eso me encuentro, no sé, yo he pintado siempre el tamaño grande, que el cuadro pequeño me ahoga, sinceramente. Por eso me expansiono mucho más en el cuadro grande, aunque no se venda. Casi como pintor, después de tantos años de haber hecho ya mi carrera, ¿verdad? Y que ya aspiro, ¿verdad?, a esos tamaños grandes, pero a la hora, la verdad, es lo que pienso pintar de ahora en adelante, ¿no? Y don Antonio, ¿dónde está el secreto de sacar esa energía para enfrentarse a un lienzo tan grande? Pues mira, perdóname que acabo de comer, estoy un poco entre pintos y baldumeros y la lengua está un poco seca, ¿no? Pero lo que dices, ¿dónde está? Pues en rezar a San Antonio y al jefe de San Antonio, que es nuestro Señor, ¿verdad? O el Cristo del Otero, o la Virgen de la Calle, lo que quieras. Y ahí está, ¿verdad?, donde Antonio de la Peña reza y parece que tengo suerte. Cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Yo rezo a Dios hace años y tengo mucha suerte, como dicen muchos pintores. ¿Qué suerte has tenido, Antonio de la Peña, vivir de la pintura en 65, 70 años, ¿no? Cosa que muchos pintores no han podido vivir por las dificultades, ¿no? Yo no sé, tengo una pintura impresionista, suelta, muy palentina, ¿no? Y entonces, pues nada, ahí estamos, todos, siempre a la brecha, ¿no? Con la idea de pintar y exponer y caminar por el mundo, que si Dios quiere, tengo muchos años por delante, si Dios quiere, claro, ¿no? Y a ver si la próxima exposición mía en mi bendita Palencia, si sigue funcionando, digamos, caja, digamos, la Diputación, 34 o 5 años volveremos otra vez a exponer en mi tierra bendita, que es la que yo quiero, la que me ama y la que yo amo de todo corazón. 4 años tendremos que esperar, Antonio. Pues sí. O sea, que hay que aprovechar entonces para venir aquí a verle, ¿no? No, más que nada, verdad, yo antes exponía en Valladolid, he expuesto 30 años en Valladolid, todos los años exponía en Valladolid, pero antes, verdad, 365 días era un año, pero es que ahora el año se me hace, no sé, en 200 días, entonces, verdad, tengo que esperar, verdad, bastante, verdad, entonces, verdad, exponer aquí dentro de un par de años sería ridículo, porque diría, si acaba de exponer el año pasado, entonces tengo que esperar 5 años para que digan, hombre, han pasado 5 años, y que digan, como digo yo, cómo se pasa la vida, cómo se pasa la vida, Dios mío. Pero en fin, hay algunos con alegría y otros con pena, ¿no? Pero en fin, cada uno cuenta la feria como le va. Háblenos un poquito más de esa aventura que le va a llevar a Panamá, va a cruzar el charco, ¿con qué cuadros, Antonio? ¿Qué representación de su obra va a llevar? ¿Va a estar Palencia allí en Panamá? Hombre, yo la verdad ya he pasado el charco ya muchas veces porque he expuesto en Buenos Aires, en Argentina, ya algunas veces, ¿verdad? Y estoy acostumbrado un poco a pasar el charco y a Dios gracias con buenos beneficios y con buenos éxitos, ¿verdad? Yo recuerdo hace años, ¿verdad?, que expuse en la Galería Velázquez, la galería más importante de Buenos Aires, llevé 100 paisajes de España y allí se quedaron, ¿eh? Fue un éxito apoteósico porque muchos españoles que fueron allí, entonces con la cosa de la política de Franco no podían regresar a España y muchos señores de allí se quedaron sin ver entrar a sus padres porque no podían venir, ¿no? Entonces esto ha cambiado mucho ya, entonces Panamá para mí, estoy invitado por el consulado español y entonces quiero llevar allí una obra grande y por eso ver bastante trastornos, ¿verdad? Un carpintero, el embalaje de todos los cuadros, luego los containers, luego los permisos que hay que hacer, llegar allí, aunque vaya uno bien apadrinado, pero todo eso hay que analizarlo y vivirlo, ¿entiendes? Pero creo que sí, yo vengo aquí, Antonio Bernardo, ¿verdad?, un gran pintor de aquí de Valladolid, de aquí de Palencia, es el que me anima y el que me dice, Antonio, hay que ir para allá, para allá, para allá. Thank you.
Hasta el día 3 de septiembre tienen la oportunidad de ver estas obras que son como para dar la vuelta al ruedo.